Con mucho gusto, los recibimos a todos los presentes e invitamos a los que no están presentes y que nos van a poder ver a través del video que queda en nuestra página, a participar activamente en esta que es la reunión científica más importante que nosotros tenemos mensualmente y que tiene por finalidad, ¿no es cierto?, mantener y poner en el tapete los temas que estén siendo más importantes para la especialidad, los temas más contingentes o aquellos en los cuales pueden haber novedades importantes. En este nuevo directorio que encabezamos, el encargado oficial de todo el temario es el doctor Andrés Poblete y desde ya le doy las gracias por esta iniciativa. Yo tengo plena seguridad que vamos a tener un muy buen panel de expositores durante todo el año y él tiene muy buenas ideas en este sentido que pretendemos implementar a lo largo del año. Los invito a todos aquellos que tengan alguna inquietud de algún tema que les parezca interesante que tratemos, que presentemos o que presenten, que nos hagan llegar sus inquietudes al correo de nuestra sociedad y así podemos tener la opinión de las bases de los temas que puedan que ser requeridos en esta tipo de sesiones. Así que invitarlos a que sigan participando, veo mucha gente joven, lo cual me alegra mucho. Son el futuro de nuestra especialidad, son el futuro de la salud de nuestras mujeres, así que invitados están a participar. Siempre. Doctor Castro, un gusto que esté con nosotros. A los miembros del directorio también. Y bueno, invitarlos a que sigan participando permanentemente en esta y en todas las actividades que hagamos como sociedad. En el día de hoy tenemos un tema muy contingente. La verdad que la sesión la va a dirigir el doctor Gustavo Rencoré. Gustavo es especialista en medicina materno-fetal, es el director del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital San Borja, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y es nuestro representante ante una comisión del ministerio que trata este tema. Así que él es el encargado de la reunión. Gustavo, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y bueno, bienvenidos todos. Hoy día nos va a presentar el doctor Emiliano Carretosi, él es becado reciente segundo año de Universidad Católica, se formó en la Universidad de los Andes. Así que le agradecemos su presentación. Fue supervisado de todas formas por la doctora Katia Barca, que también nos acompaña hoy día. Revisando hoy día en PubMed, creo que en los últimos meses han salido 60, 70 papers. De hecho, ya en abril hay una cantidad de papers sobre este tema, así que es un tema bastante actual. Y sabemos además que se encontró un mosquito de los que transmiten en Arica, así que va a ser una pregunta de nuestras pacientes en el día a día. Así que, doctor Emiliano, por favor. Un honor estar aquí presentando en la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia. Tal como dijo el doctor, harta gente me ayudó para la preparación de la presentación. Y bueno, la idea original de hacer la presentación en la Católica fue por la contingencia nacional que hubo respecto al tema. Si bien todavía no tenemos la enfermedad en el país, muchos países cercanos a nosotros están con este problema y además tenemos muchas pacientes que están viajando a lugares dónde está la enfermedad. Es por eso que decidimos hacer esta presentación y bueno, hoy día presentárselas aquí a ustedes con un poco de la experiencia que hemos tenido nosotros en el Hospital Clínico de la Católica. Para partir la presentación, quise dejar esta pregunta porque probablemente todos los que ven pacientes embarazadas estuvieron ante esta situación en su consulta o en el policlínico o en el hospital o en cualquier lugar, que alguna paciente les preguntara: doctor, quiero ir de viaje a Brasil, ¿qué hago? Esa es una de las preguntas que quizás alguno de ustedes tuvo en algún momento y no supo bien cómo resolver, o quizás no tenía la información, o quizás sí, pero desordenada. La segunda pregunta, que quizás es peor: doctor, fui a Brasil y estoy embarazada. Entonces, así dejo la introducción. El objetivo para esta presentación es hablar un poco de los arbovirus, entendiendo de que el Zika es uno de los virus que pertenece a esta familia y que se encuentran otros virus dentro de este grupo que son bastante similares, pueden dar clínica similar, pero que tienen algunas particularidades entre sí. La relación de estos con el embarazo, la problemática actual del virus del Zika y las recomendaciones que existen a nivel internacional como nacional respecto al tema. Para entender entonces el principio, los arbovirus son un grupo de virus que se caracterizan por tener un vector. Dentro de esos hay cuatro subgrupos que están marcados ahí: tocavirides, flaviviridades, los otros dos de acá abajo. A los que me voy a referir hoy en día es el chikungunya, que está dentro del primer grupo, al dengue y al virus del Zika, que son los que nos tienen más preocupados actualmente. Esta foto es del Aedes aegypti, que es el mosquito que ha causado todo el problema, el mosquito que tiene la capacidad de transmitir tanto el virus del Zika como el chikungunya y el dengue. Este es un ejemplar hembra, le llaman patas blancas, en todos los países tiene un nombre distinto.
es la que tiene la capacidad de transmitir el virus porque es la que necesita de sangre humana o de otros animales para producir los huevos. Entonces este es nuestro principal enemigo. ¿Dónde vive la Aedes aegypti? Principalmente en lugares donde hay escaso aporte de agua, donde hay aguas estancadas, donde hay basura y donde en general hay acumulamiento de desechos tanto humanos como no humanos. Puse el ejemplo aquí de la rueda de neumático después de una lluvia porque es uno de los criaderos más importantes, por eso que en los países donde hay menos aseo, menos higiene en las calles, hay más probabilidad de que encontremos criadero. Y bueno, esto es otro de los temas que vamos a conversar más adelante. El primer virus de esta gran familia es el virus del dengue, es un virus bastante conocido. Al cuadro clínico se le denominó la fiebre quebrantahuesos porque es la fiebre el principal síntoma. Existen cuatro serotipos clásicos, no voy a ahondar en eso. Se distribuye principalmente en zonas tropicales, zonas de alta transmisión en el sudeste asiático y Latinoamérica, y sabemos que se transmite a través de la mordedura del mosquito sanguíneo y a través de la lactancia. Como les explicaba recién, lo cardinal, lo que tienen que recordar para después asociarlo con lo que vamos a hablar más adelante, es la fiebre, es el síntoma principal. Presenta rash maculopapular en un 30 o un 50% de los pacientes y ahí arriba está todo explicado, pero a modo de recordatorio tienen que pensar que es una semana de incubación, una semana de síntomas, más o menos. Y el periodo de contagio, el periodo en el que está la viremia, o sea, cuando el paciente está con síntomas. ¿Cuál es el tema con el dengue? Lo que más nos importa es que hay un porcentaje de pacientes que van a desarrollar el dengue hemorrágico, que tiene hasta un 40% de mortalidad reportado en la literatura por extravasación del plasma y hemorragia en distintos órganos. Eso es lo que tenemos que tener más en consideración respecto a este virus y acordarnos de las embarazadas. También pensar en que en un primer episodio es menos probable que haya un dengue hemorrágico y en un segundo episodio es mucho más probable, ya que el paciente tiene el tiempo necesario para adquirir una inmunidad que va a responder mucho más fuerte en una segunda oportunidad. En cuanto al diagnóstico del dengue, y nos vamos a ampliar más que el dengue a todos los flavivirus, existen dos etapas. En la primera etapa, en la viremia, cuando el paciente está sintomático, ahí dice 4 días, pero depende, porque hay algunos que son hasta 7 y en el caso del Zika hasta 12. La detección del virus es directa, es decir, en el momento vamos a hacer una PCR, transcriptasa reversa, y vamos a poder diagnosticar este virus. La particularidad que tiene este examen es que es el gold standard y además de que nos permite identificar serotipos. Una vez que ha pasado la semana, los primeros 5 días, el paciente ya adquiere cierta inmunidad, por lo tanto podemos recurrir a la serología, en este caso con la técnica ELISA, pero el problema que tenemos ahí es que al pertenecer todos los virus a una gran familia, existen reacciones cruzadas y ahí tenemos que acudir a exámenes un poco más sofisticados para poder dilucidar bien si es que es un dengue, si es que es un chikungunya o si es que es un Zika. Entonces ahí hay que recurrir un poco más a ayuda de expertos. Y lo otro es que no permite determinar ningún serotipo. El dengue en Chile, hay casos, hasta 17 casos han habido reportados en Isla de Pascua, el serotipo es el tipo número 1, pero lo que más tenemos que acordarnos del dengue en Chile es que, o sea, lo que más tenemos que llevarnos como mensaje es la sospecha epidemiológica. Los pacientes que viajen a la Isla de Pascua presenten cuadros febriles importantes con mialgia y cefalea, más un laboratorio con leucopenia, trombocitopenia y transaminasitis, tenemos que sospecharlo, o sea, tiene que estar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Respecto al dengue y el embarazo, hay mucha información disponible en la literatura. Yo escogí, para ejemplificar un poco este trabajo, que tenía como objetivo determinar en el fondo cuál era el outcome materno y neonatal de las pacientes que se infectaban con dengue durante el embarazo. Es un trabajo que se hizo en la Guayana Francesa, un trabajo retrospectivo de alrededor de 55 casos. Lo importante es que en cuanto a lo materno, la sintomatología que presentaron las pacientes embarazadas fue la misma que en pacientes no embarazadas. En este grupo al menos no hubo casos de dengue hemorrágico. La clínica con transaminasitis y trombocitopenia. Lo destaqué porque en tercer trimestre, considerando el síndrome hipertensivo, hay que tenerlo como un diferencial en caso de que una paciente viaje o que tenga un cuadro febril, igual hay que pensarlo. 41% de estas pacientes presentaron síntomas de parto prematuro y finalmente alrededor de un 20% tuvo un parto prematuro, entonces es considerable. En cuanto a lo neonatal, 3 casos de trombocitopenia y fiebre en los neonatos. No hubo malformaciones fetales y eso coincide con otras publicaciones en la literatura en las cuales aparentemente no hay una infección congénita de los fetos. Y hubo un caso de una muerte, pero está un poco inconcluso porque el paciente además se infectó con pseudomonas, entonces no está limpio el resultado. En cuanto a la transmisión vertical, 15% de los casos fueron confirmados, a pesar de que muchos otros tuvieron clínica, no se confirmaron, y todos los que se confirmaron tuvieron fiebre. Este es un trabajo que hizo la doctora Cecilia Perret, infectóloga del Hospital Clínico de la Católica, en el cual se
se estudiaron pacientes en Tailandia que estaban infectadas con el dengue para determinar qué tantas pacientes mujeres en edad fértil tenían seropositividad para el dengue y cuántas de estas transmitían al feto. El resultado más importante de este trabajo, más que el detalle de cada una de las cosas, es que se determinó que el momento en que más se produce transmisión de madre al feto es el periodo periparto, y es justamente el momento en el que el neonato va a tener peores resultados, porque no alcanzaría, como sale acá, a montar una propia respuesta inmune que le permita defenderse en el fondo al momento de nacer. Entonces aquellos que se van a infectar en primero o segundo trimestre van a tener muchos mejores resultados. Eso en cuanto al dengue. Respecto a chikungunya, llegó a América el 2013. Solo tiene transmisión por mordedura de mosquito y vertical, no hay nada más descrito por el momento. En cuanto a la clínica, también presenta fiebre, pero lo que va a hacer una distinción y lo que es característico de este cuadro es la artritis y la artralgia, que puede perdurar por semanas hasta meses y se da principalmente en pacientes mujeres, que también es algo que nos atinge a nosotros. El rash es más frecuente que en el dengue y compromete palmas y plantas, que también es otra cosa para diferenciar. Lo mismo, incubación aproximadamente 5 o 7 días, periodo sintomático aproximadamente 7 días. Como les explicaba, entre las complicaciones, artritis prolongada por meses o años, y que es atingente a nosotros porque la población de riesgo son mujeres en edad fértil. En Chile no tenemos casos todavía, y el diagnóstico, como explicaba, igual que los otros virus de esta gran familia, es similar al del dengue. En cuanto a los resultados neonatales de pacientes que se han infectado en el embarazo por el chikungunya, está este trabajo, que es un trabajo bastante completo, que se hizo en la isla La Reunión, en uno de los brotes que hubo de chikungunya, donde se seleccionaron 739 mujeres con historia de infección y de sintomatología clínica del chikungunya. 9% de estas pacientes fueron en el periodo anteparto inmediato y 0.8%, es decir, 61 mujeres, en el momento del trabajo de parto estaban infectadas con chikungunya. Tenían fiebre, artralgia y la sintomatología que les explicaba. De lo importante de este trabajo, el grupo que tuvo la infección intraparto tuvo más tasa de cesárea, no influyó la vía de parto en la transmisión a los neonatos, y de las infecciones congénitas que hubo, 19 fueron por las madres que estaban infectadas en el momento del parto. Aquí están los resultados está la tabla completa. Yo destaqué algo que me pareció interesante: las pacientes intraparto con la infección activa tenían alteración del MEFI, lo que puede estar relacionado con el aumento de las cesáreas que hubo al menos en este grupo, y el laboratorio similar a la de las pacientes no embarazadas, también con diferencias significativas. No hay mucho más en esta tabla. Lo importante de este trabajo es que hubo 9 casos de encefalopatía en los recién nacidos. Todos estos fueron estudiados y se determinaron áreas de probable isquemia en el cerebro, es decir, que cierta afectación había, y todos los tests para otros virus negativos. O sea, lo único que tenían las madres era chikungunya. Estos recién nacidos fueron evaluados a los 24 meses y 4 casos de ellos tuvieron complicaciones severas como las descritas ahí: parálisis cerebral, defectos oculares y posturales y convulsiones, lo que no es menor. Entonces, de esta primera parte, 3 arbovirus, la clínica es similar en los 3. El dengue, que se abrevia así, se caracteriza principalmente por fiebre. Chikungunya, que se abrevia así, se caracteriza por artritis, artralgia y compromiso de palma, junto con las otras cosas, por supuesto. El diagnóstico para ambos es el mismo. Ahora llegamos al tema del virus Zika, que es lo principal de la presentación. Sabemos que ocurre en el embarazo, sabemos que lo produce un mosquito, sabemos que es peligroso y sabemos que hay una asociación con microcefalia, pero hay mucha información desordenada disponible, entonces tenemos que organizarnos un poco para no quedar así cuando nos llegue la paciente a la consulta. Entonces, para partir desde el principio, traté de hacer un orden cronológico de cómo se han dado los hechos en los últimos 50 años. Todo partió en Uganda en el año 1947. Este bosque que dice ahí Zika Forest es de la Fundación Rockefeller, donde se estudiaban muchos otros virus similares: fiebre amarilla, encefalitis del Nilo y muchos otros, dengue. Se estudiaron en este bosque porque es un lugar muy propenso por la humedad y por, bueno, otras características. Todo partió en un mono como este, un mono Rhesus, el 766, que presentó, era un mono que estaba aislado, no estaba junto con los otros de su grupo, y presentó fiebre y compromiso de la piel. Este mono se le tomaron muestras sanguíneas y fueron inoculadas en ratones. Estos ratones fueron estudiados después y se aisló un nuevo virus que no estaba descrito, entonces se le denominó Zika por el bosque. Esa es la historia. Así partió. Zika, en la lengua de Uganda, significa overground. Luego de eso se diseminó, el primer país que hizo una publicación oficial respecto a la diseminación en África fue Nigeria. 1971 y 1975 aparecieron muchos casos más, y luego de esto la expansión por África fue muy rápida.
además considerando que África está en los países más pobres del mundo. Fue rápido porque la higiene, la humedad, el calor, todo eso favorecía para la diseminación y además es territorio donde estaba el mosquito presente en casi todos lados. Otro de los brotes importantes a lo largo de la historia fue el del 2007 en la isla Yap, en el Pacífico. Son 185 casos sospechosos y 49 casos confirmados. El problema de este brote, de que a pesar de que hubo muchas cosas que se observaron y se describieron, no hubo ningún estudio serio ni ninguna publicación que nos deje o nos permita hoy en día sacar conclusiones respecto al tema. Por eso que como que ocurrió, fue importante, pero no podemos concluir mucho. La distribución para el año 2007, entonces, bueno, era algunos lugares de África, Egipto, en el norte, y su diseminación hacia Asia, el sudeste asiático, y ahí está marcado chiquitito la isla Yap. Para el año 2013, entonces, vino el brote de la Polinesia Francesa. Este fue otro de los brotes importantes también. Alrededor de 10.000 casos, 70 de ellos graves, y aquí se describió algo que por el momento no había sido escrito en la literatura, que había pacientes que tenían el síndrome de Guillain-Barré asociado al Zika, que es otra de las particularidades que no voy a ahondar en esta presentación, pero que fue descrito aquí. Además, se vio que en los bancos de sangre de la Polinesia Francesa había muchos set de glóbulos rojos contaminados, y se hicieron observaciones, pero sin ningún resultado significativamente estadístico respecto a la transmisión vertical, en ese momento. En Isla de Pascua, la verdad es que antes de hacer la presentación, lo que yo busqué en la web y lo que estaba disponible así fácilmente para un lector común y corriente era que había un caso. Pero me ayudaron, bueno, el equipo de infectología del Hospital Clínico de la Católica me ayudó, me entregó un poco más de información, y la verdad es que hay muchos más casos. En el año 2014, en enero, ocurrió el primer caso de Zika en Isla de Pascua. Podría decirse en el fondo que como Isla de Pascua pertenece a nosotros, somos un territorio americano, la verdadera llegada al territorio americano no habría sido Brasil, sino que Chile. Ya, 173 casos sospechosos, 51 casos con PCR confirmada. ¿Qué ocurrió en Brasil entonces? En febrero del 2015, la Secretaría de Vigilancia de Salud hizo un llamado a la vigilancia en pacientes sintomáticos, principalmente con rash y fiebre. Se confirmaron los primeros 8 casos de PCR, con PCR en el norte de Brasil, y se detectó la circulación autóctona, es decir, ya no eran más pacientes que habían viajado a algún lugar y se habían contaminado, sino que la infección se estaba produciendo en el mismo país, en mayo por primera vez, y una rápida distribución en 7 estados del norte, con Zika positivo. A raíz de esto surgió la necesidad de hacer una vigilancia epidemiológica, y surgió esta primera alerta de la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con la Organización Mundial de la Salud el 7 de mayo, donde se llamó en el fondo a tanto clínicos como investigadores, pediatras, obstetras, médicos generales a tener más precaución y a estar más atentos a esta sintomatología. La distribución desde ese momento hasta ahora ha sido rápida, este fue uno de los primeros mapas que yo vi, pero ha ido creciendo. Este es el de la CDC el 4 de febrero, ahí se ve la distribución a Centroamérica, algunas estas islas de acá. 17 de febrero, cada vez agregándose más países, 24 de febrero, los estados de Estados Unidos comprometidos. Y este es el último mapa que yo vi oficial de la CDC, que es del 13 de abril, donde hay un compromiso de 42 países. ¿Ya? Esto está todo en la página, yo no voy a nombrarlos uno a uno, pero los pueden revisar ahí cuando sea necesario. Teorías del por qué llegó el virus a Brasil, de por qué llegó a América, o llegó por segunda vez a América. Quizás por la Copa del Mundo del 2014, en la cual podría haberse introducido, ya sabemos que el mosquito es resistente a altas temperaturas, de que también resiste el frío, no le gusta la luz, pero igual la tolera, entonces todas estas cosas hacen que quizás el vector hubiese transmitido el virus de un país a otro, mucho flujo de gente, es una de las teorías. Hay alerta en Europa porque los países que están marcados con verde son los países que tienen el mosquito. De hecho, en Europa hay actualmente muchos grupos que están preocupados de la prevención y es por eso que están haciendo muchas investigaciones y están avanzando mucho en cuanto a la formulación de una vacuna eventualmente. Entonces, en cuanto a la cronología, les dejo ese orden para que se acuerden. Partió en 1947 en África, terminamos en Brasil y distribución en América, que es el problema que tenemos ahora. Podríamos agregar Chile y ahí vamos a conversar. Ya, para esta primera parte entonces un descanso. Vamos a seguir. Entonces, el virus del Zika es un virus de RNA, pertenece a los arbovirus, flavivirus, como les decía, es primo hermano con los otros.
Su inoculación es directa a través del mosquito, invade las células dendríticas, de esta manera llega a la linfa y a la sangre. Y la detección hasta el quinto día, la verdad es que hay reportes hasta 12 días. La clínica, lo que conversábamos, hasta 12 días de incubación, sintomático hasta 7 días, que es el periodo de viremia. Y una particularidad del virus Zika es que el 80% de los pacientes son asintomáticos. Entonces, no solo tenemos que quedarnos con la clínica, sino que es muy importante la sospecha epidemiológica. Dentro del 20% de pacientes que hacen síntomas, el 94% va a ser rash maculopapular. La fiebre se caracteriza por ser fiebre no alta, no como la fiebre del dengue, es una fiebre intermedia, 38, 38.5, hasta 39 máximo. Conjuntivitis, cefalea, mialgias. La característica del rash se diferencia de los otros, que es el más pruriginoso de los tres. Y otra, que es de todos los virus, anorexia, náuseas, vómito. Este trabajo que salió recién de un grupo de pacientes que se infectaron en Río de Janeiro, 364 casos en donde dentro de otras cosas se trató como de caracterizar un poco más el cuadro clínico de las pacientes que tenían Zika positivo sin otros virus, se vio que claro, rash maculopapular era lo primero, prurito, conjuntivitis, dolor retroocular, que es algo que también refieren las pacientes, y fiebre, dentro de otros. ¿Qué sabemos del Zika y el embarazo? Preliminarmente, antes de que les muestre un par de publicaciones, la incidencia por el momento es desconocida. La evidencia, como sabemos, está en proceso porque acaban de ocurrir los hechos y se necesita un poco de tiempo para que haya evidencia sólida. Lo que sí sabemos es que hay una viremia más larga que en la paciente no embarazada. Eso puede tener distintas explicaciones, pero lo que se ha visto en forma observacional por el momento es que estas pacientes podrían tener una viremia de hasta 3 semanas. No habría un aumento de la susceptibilidad, por lo menos no hay evidencia que lo avale. Puede ocurrir en cualquier trimestre. La transmisión vertical, ¿en qué trimestre es más frecuente? ¿En qué trimestre es más agresiva? Tampoco sabemos por el momento. Y no hay evidencia de que las pacientes que se infecten con Zika en el embarazo tengan una enfermedad más severa que una paciente no embarazada. Lo que sí sabemos es que produce mucho temor por esto. La asociación con la microcefalia, lo que ha hecho famoso este virus y lo que ha hecho y ha motivado a muchos estados americanos a invertir en este tema y en la investigación, es la microcefalia. ¿Cómo vamos a definir la microcefalia? Por lo menos nosotros. Es como dos desviaciones estándar del perímetro craneano en las pacientes, en los recién nacidos. Tenemos que saber también de que dentro de las microcefalias hay distintos grupos, porque no es lo mismo dos desviaciones estándar que tres desviaciones estándar menos, ni que cuatro. La asociación aproximada de las pacientes que tienen microcefalia bajo dos desviaciones estándar es de un 10 a un 20% de alteraciones neurológicas y retraso mental en el periodo de la infancia en los niños, que es como el dato interesante porque también es un problema de salud pública. ¿Cómo lo clasificamos? Bueno, esta es la clasificación que hay en el ISWOC respecto al tema. Están todas las genéticas de las causas de microcefalia, nosotros no las vamos a tomar en cuenta. Nosotros nos vamos a quedar aquí en las adquiridas, donde hay varias cosas, teratógenos, toxinas, y las infecciones dentro de este grupo estaría el virus del Zika y probablemente en algún momento pronto se va a incluir dentro de los causales. ¿Cómo surgió la idea de la asociación con la microcefalia? Principalmente por esto, en el norte de Brasil, se vio que había más Zika, se vio que estaba el mosquito, se puso atención y se empezaron a dar cuenta que además empezaron a aumentar los casos de microcefalia. El cambio fue bastante abrupto porque hasta el 2014 eran 0,5 por 10.000 y tenemos que acá el 2015 son 10 por 10.000, es 20 veces más de lo que había antes. Pero aquí también hay un problema porque como se llamó a la vigilancia y a estar muy atento en estos casos, no siempre se utilizaron los mismos criterios para hacer el diagnóstico de microcefalia. O sea, en algunos casos era con el perímetro en centímetros estrictos, 35 centímetros al momento de nacer, otros usaron dos desviaciones estándar, entonces ahí quizás este número tan aumentado, de que haya aumentado 20 veces, está un poco sesgado por este tema del criterio que se utilizó para hacer el diagnóstico. El estado que sin duda fue más afectado fue el estado de Pernambuco, que está, bueno, aquí es lo mismo, en el fondo están los números absolutos, Pernambuco ahí liderando, después Paraíba, Río Grande del Norte y otros. Y luego de esto entonces se hizo una segunda alerta epidemiológica por el aumento de la microcefalia en el norte de Brasil. Esto fue el 17 de noviembre, es decir, la primera alerta fue en mayo, tomó un tiempo que aparecieran más casos, que explotara esto, y en noviembre se hizo la segunda publicación, en el cual se determinó que era una emergencia de salud pública nacional y junto con esto también reaccionó la OMS y hizo la misma alerta, que fue aproximadamente en febrero, que la OMS unos meses después.
Luego de esto, entonces se hizo un comité de fuerza especial que le denominan Task Force, donde había pediatras, obstetras, infectólogos, un grupo de médicos especialistas en el tema, en el Ministerio de Salud, que participaron en el estudio de los nuevos casos de microcefalia. Se tomaron 35 casos de microcefalia utilizando el criterio que les comentaba entre agosto y octubre del 2015, o sea, fue retrospectivo. Y todas las madres de estos casos tenían antecedentes de enfermedad clínica, de la sintomatología al menos. ¿Ya? ¿Qué se determinó con esto? Que hubo un 71% de casos con microcefalia severa, que era bajo 3 desviaciones estándar, y 49% de estos 35, 17, con al menos una afectación neurológica al momento de nacer. La correlación con la imagenología, bueno, calcificaciones, ventriculomegalia, artrogriposis y piel redundante, fueron los primeros hallazgos. Si bien el trabajo tiene algunas limitaciones porque es retrospectivo, porque no se estudiaron bien a las madres, y muchas otras cosas que le podemos encontrar, es una primera pista en caminos a la asociación con la microcefalia. Este trabajo publicado en el Lancet se publicó el 17 de noviembre del 2015, donde se presentaron dos casos de pacientes. Fueron embarazadas, la primera una embarazada residente en Brasil de 18 semanas con clínica de Zika. A la ecografía a las 16 semanas normal, ya a las 21 semanas apareció ventriculomegalia, microcefalia y agenesia parietal. A las 27 semanas, microcefalia, ventriculomegalia, hemisferios asimétricos y cerebelo normal. Y a la cuarta semana, microcefalia y calcificaciones. ¿Qué pasó aquí? Las pacientes tenían PCR positiva, el líquido amniótico, pero la mamá PCR negativa en orina y en sangre. Entonces, da para pensar de que se infectó y luego la madre pasó a la viremia y quedó el líquido amniótico infectado. Es una de las conclusiones. ¿Qué resultó de este recién nacido? Un percentil bajo 1 en la circunferencia craneal. El segundo caso es bastante similar, la paciente también residente de Brasil, 10 semanas con clínica de Zika, a las 22 semanas hipoplasia leve del cerebelo y una circunferencia bajo el percentil 10, a las 25 semanas microcefalia bajo percentil 10, hipoplasia severa del vermix, alargamiento de la fosa posterior, parénquima cerebral normal, el mismo caso, líquido amniótico con PCR positiva, PCR en orina y en plasma negativo. El resultado neonatal, un recién nacido con ventriculomegalia severa, microftalmia, cataratas y artrogriposis. Salió la tercera y última de la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con la Organización Mundial de la Salud el 1 de diciembre, donde además de recalcar la infección del virus durante el embarazo y las probables complicaciones, la infección congénita que se estaba estudiando, se mencionó el tema del Guillain-Barré, que como les había comentado se escribió por primera vez en la Polinesia Francesa. No voy a andar en eso, pero también es un tema que hay que considerar. Se incitó a los países a la vigilancia de casos sospechosos y confirmados, a la vigilancia de las anormalidades congénitas, al manejo adecuado de los casos con distintos algoritmos que se han ido actualizando hasta el momento y mucho énfasis en el tema de la prevención. Otra de las publicaciones que probablemente todos leyeron del New England Journal of Medicine fue el caso de esta paciente, una paciente de Lisboa que era voluntaria natal, que a las 13 semanas, embarazada, presentó el cuadro clínico de Zika. No se hizo diagnóstico serológico, tuvo una ecografía a las 20 semanas normal, pero al volver a su país a las 29 semanas la paciente tenía una ecografía con muchas alteraciones, una restricción de crecimiento intrauterino bajo el percentil 3, calcificaciones placentarias, circunferencia craneana bajo percentil 2, ventriculomegalia y otros. Como en este país está permitido el aborto, se dio término al embarazo por el mal pronóstico neonatal y bueno, lamentablemente se aprovechó para estudio. De la autopsia, calcificaciones multifocales en corteza y subcorticales, cerebelo, tronco y médula normales, otros hallazgos. Y lo que destacó aquí es que en tejido del sistema nervioso central, PCR positiva para Zika y negativa para otros virus. O sea, otra sensación más de que la causa probable de las alteraciones que tuvo este feto fue el Zika. Del Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, este reporte de dos casos en el estado de Paraíba. El primero, una paciente de 30 más 1 semanas con negativa en plasma para PCR, perdón, con hallazgos, atrofia cerebral, circunferencia craneana disminuida, calcificaciones de sustancia blanca, lóbulo frontal, núcleo caudado, como se ven las imágenes, ahí, por ahí atrás, lento estatrial y cerebelo, con líquido amniótico positivo para Zika. El segundo caso, bastante similar, 29 más 2 semanas, hallazgos muy similares y la misma combinación, PCR negativa en plasma y líquido amniótico positivo.
Esta es la última que vi, que no era ecográfico, sino al momento de nacer de los recién nacidos. Son 23 casos en Pernambuco, 13 de ellos eran mujeres y 7 de ellos con PCR de líquido cerebroespinal positiva en el recién nacido. Estos 7 casos, más uno que tenía clínica muy sugerente, fueron estudiados con imágenes y se vio lo que pueden apreciar aquí, calcificaciones en distintos lugares, en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal y alteraciones de la unión córtico-medular, entre otros. ¿Ya? Otro de los trabajos, este es un trabajo retrospectivo que se hizo a raíz de lo que ocurrió en la Polinesia Francesa del 2013, también hace una asociación, rescataron 8 casos de microcefalia y otras alteraciones neurológicas. Se trató de determinar en este trabajo cuál era el trimestre en el cual probablemente las pacientes más se infectaban o más transmisión vertical tenían, sin embargo no se llega a una conclusión adecuada. Como ven acá, hay diferencia significativamente estadística para los 3 trimestres. El único que no tiene es el tercer trimestre por sí solo, pero son 8 pacientes. El estudio es retrospectivo, entonces tampoco podemos concluir mucho en base a esto. Hay una asociación, pero no podemos concluir en base a esto. Estos 2 casos reportados por la CDC, bastante similares. 2 recién nacidos, que bueno, a las 36 semanas y otro a las 38 semanas, que en la histología presentaron necrosis y calcificaciones en cerebro. Y Zika positivo en tejido cerebral, y estos 2 casos de aborto de 11 y 14 semanas también en los restos oculares se encontraron test positivos para Zika. El último que les voy a mostrar es este trabajo, por ahora es un resultado preliminar nomás. Se buscaron pacientes que hayan tenido la sintomatología clásica durante el embarazo y se les hizo PCR a la mamá, en plasma o en orina, para determinar en el fondo si la madre estaba con la viremia en el momento. Entonces se empezaron a juntar a estas pacientes, un trabajo prospectivo que partió el año pasado. Todavía no ha terminado, pero arrojaron a principios de marzo estos primeros resultados preliminares que ya nos dan cierta información. Caracterizando la enfermedad, las pacientes embarazadas ahora, no embarazadas, de este gran grupo, vemos que el rash sigue siendo predominante, el prurito, artralgia, infección conjuntival, la fiebre, ¿ya? O sea, es bastante similar, como comentábamos antes, las pacientes no embarazadas. Son 88 casos hasta el momento, entre septiembre del 2015 y febrero del 2016. 82% de ellas tenían un test positivo en sangre o orina. De estas 72 pacientes, a 42 se les realizó una ecografía. Y al 29% de estas, es decir, a 12 pacientes, se les hizo algún hallazgo de alguna alteración en la ecografía en sistema nervioso central. ¿Ya? Hasta el momento de estos 12, han nacido 8, todos con una correlación exacta entre lo que había en la clínica, o sea, en la ecografía y la clínica en cuanto a la microcefalia y otras alteraciones. Por tanto, destacar también que de todas las pacientes que no tuvieron hallazgos en la ecografía, no hubo hallazgos anormales tampoco en el momento de nacer, de las que han nacido. Y otra cosa que es aún más interesante de este grupo es que la infección está marcada en azul. Los hallazgos anormales en la ecografía fueron en distintas semanas, o sea, semana 8, semana 12, semana 21, 22, 25, como ven, hasta 35 semanas, ¿ya? O sea, quedamos en las mismas en cuanto a cuál es el trimestre en que más se produce transmisión vertical y alteraciones. Bueno, esta tabla muestra ahí el diámetro parietal y la circunferencia craneana, donde se ve que los que están con cuadraditos son los que tuvieron infección en primer trimestre y los que se caen de la curva. Porque, bueno, la raya gris ahí muestra el percentil 10 y la otra el percentil 90. Entonces vemos que, por lo menos, con círculo, las pacientes de segundo trimestre cayeron de la curva en cuanto al diámetro biparietal y la circunferencia craneana. Todos con test positivo. Finalmente, ¿qué causa el Zika? ¿Por qué produce esto? Está en investigación, pero sabemos que es neurotrópico potente. Hay una hipótesis que se plantea de que la proteína E de la cápsula del virus tendría mucha afinidad por las neuronas y por el tejido neuronal en general. Es por eso que alteraría en el periodo embrionario o en el periodo fetal las células precursoras de neuronas. Entonces eso sería lo que alteraría el crecimiento, el ciclo celular de esta célula y la regulación de sus genes. ¿Qué sabemos de la transmisión del virus? Varias cosas, han salido muchas más en los últimos meses. Primero, lo clásico, la mordedura del mosquito es lo más importante en las zonas de brote. Tener en consideración de que es en los extremos del día. Mucho más frecuente en las primeras 3 horas desde el amanecer, pero también es muy frecuente en el atardecer. Se produce tanto dentro o fuera de la casa.
Respecto a la transmisión vertical, sabemos, por lo que les conté recién, de que hay respaldo a la literatura, quizás falta evidencia más sólida, trabajos prospectivos, pero por lo que tenemos hasta el momento ya es bastante para hacer una asociación y decir que hay transmisión vertical. No sabemos la magnitud, está este reporte Río de Janeiro que nos orienta un poco, pero falta que terminen ese trabajo. No sabemos en qué trimestre ocurre más, está la experiencia de la Polinesia Francesa que no concluye mucho. En cuanto a la transmisión sexual, este fue el primer trabajo que orientó a pensar de que la única causa de transmisión no era la mordedura del mosquito, sino que podían haber otras causas. Estos casi anecdóticos fueron dos científicos en el sur de Senegal en el año 2008 que estaban justamente estudiando virus. Fueron dos hombres que viajaron del Colorado hacia Senegal a hacer sus investigaciones durante una semana. Ambos presentaron la clínica y volvieron a sus casas. Uno de ellos, que estaba casado con una enfermera, se encontró con su señora, tuvieron actividad sexual y ella a los 5 o 7 días presentó la clínica, ¿ya? Lo que destaca también es que él tiene 4 hijos y que ninguno de los hijos se contagió. Entonces, ¿cuál es la vía? ¿Cómo fue? Es lo más probable que sea transmisión sexual y ahí surgió la duda y la investigación. Este segundo trabajo, no lo voy a explicar en detalle, pero en el fondo se determinó la presencia del virus en semen en testículos de hombre hasta 62 días, que es como lo que más ha llamado la atención, es decir, en semen estaría mucho más tiempo que en el plasma. ¿Qué propone la CDC respecto a la transmisión sexual? Se puede diseminar de un hombre a su pareja, pero no de una mujer al hombre. Por el momento no hay ninguna información respecto al tema. En los casos de transmisión sexual, el hombre siempre ha tenido síntomas. No sabemos si los hombres asintomáticos que han ido a lugares con Zika tienen la capacidad de transmitirlo vía sexual. Un caso que se diseminó antes del inicio de los síntomas y lo que les comentaba recién, el virus está más tiempo en el semen que en la sangre. Lo que no sabemos por el momento y ante lo que tenemos que tener precaución, si es que un hombre asintomático es capaz de transmitir, cuánto tiempo efectivamente permanece en el semen, no nos vamos a quedar con un reporte, si la mujer puede transmitírselo al hombre, si se transmite a través del sexo oral y si se transmite a través de otros fluidos como la saliva o el fluido vaginal. Esas cosas están pendientes. Salió este reporte hace poco de la transmisión sexual entre hombres, que en el fondo confirma el caso de un paciente que tuvo un viaje, volvió, tuvo actividad sexual con su pareja masculina, hombre-hombre, sexo anal, y a la semana la pareja comenzó con síntomas y con test positivos para el virus Zika. En cuanto a la transmisión sanguínea, hay varios reportes, pero yo me quedé con este para no alargarme más, también de la Polinesia Francesa, porque fue uno de los brotes grandes, en el cual se encontró un 3% de seropositividad para el virus Zika sin otros virus. Entonces, respecto a esta tercera parte ya, hay transmisión vertical, está respaldado por la literatura. Hay transmisión sexual, no se olviden de eso. La mordedura del mosquito, que es lo clásico, y transmisión sanguínea. Esas serían las 4 formas en las cuales podríamos adquirir el virus Zika y nuestras pacientes embarazadas podrían adquirirlo. Asociación con la microcefalia y alteraciones neurológicas, hay. Hasta hace poco lo que no sabíamos era si es que había causalidad. Sabíamos todo esto, que es lo que les comenté, pero dentro de los que, what we don't know, no había mucha información. Probablemente a todos les llegó este mail hace poco, que es como un título así como sensacionalista. Definitivamente la microcefalia es causada por el virus Zika. Este es un comentario que se hizo, salió en Medscape, respecto a este trabajo. Este es un trabajo del New England Journal of Medicine, que en el fondo se trató de aplicar un criterio preestablecido para determinar que algo es teratógeno. Se utilizaron los criterios de Shepard, que son criterios que están establecidos desde el año 1994 para decir que algo es teratógeno o no durante el embarazo. Es una larga lista que tiene que cumplir cada uno de los criterios, pero en el fondo con 3 de 7 se podría afirmar que un agente, una sustancia, un fármaco es teratógeno. En este caso el virus Zika cumple con 3 de 7 criterios, por lo tanto vendría siendo dentro del grupo de los teratógenos en el embarazo. Esto fue publicado hace poco, igual el 13 de abril. Respuesta a esto, la OMS refiere que aún falta información, esto fue publicado ayer, en respuesta un poco al artículo del New England, pero sin embargo no es muy resolutivo porque dice, claro, falta información, pero igual hay que tomar todas las medidas, entonces como que queda ahí, no entrega mucha información, es como un comentario nomás. Ahora, ¿cómo nos vamos a enfrentar a todo esto? En primer lugar, lo que les comentaba, distinguir la clínica, ya caractericé bien cada uno de ellos, así que no voy a repetir. El diagnóstico, recordar que en la fase aguda podemos hacer detección con PCR del RNA en los primeros 5 días hasta 12 días en el caso del Zika y luego recurrir a la serología. En caso de sospecha, o sea, una reactividad positiva pero débil para IgM o IgG,
Uno tendría que recurrir a test diagnósticos un poco más sofisticados, como el test de neutralización de anticuerpos, para determinar en el fondo si es que es virus, si es que es dengue, si es que es Zika, si es que es chikungunya, en el caso de que quede la duda. ¿Qué hay que considerar? 7 a 12 días de incubación, 7 días de viremia. Por lo tanto, en sangre, hasta 7 días. En semen, no sabemos bien, pero hay reporte hasta 62 días. Orina y saliva, no tenemos evidencia clara. ¿Qué propone la OMS? Hablar de casos sospechosos en pacientes que tengan la clínica o pacientes que tengan una pareja sexual que haya tenido criterios positivos en cuanto a la clínica. Caso probable, con exposición epidemiológica, clínica y un IgM positiva, y el caso confirmado, con una confirmación del laboratorio con PCR o con un IgM con el test de neutralización de anticuerpos que les comentaba de más del 90%. Salieron guías de la CDC para el manejo de las pacientes embarazadas, dos, una para las pacientes y una para los médicos que vamos a ver a las embarazadas. Este es el principal algoritmo que se ha ido modificando desde que salió en enero. Lo importante es que todas las pacientes embarazadas que hayan tenido una historia de viaje a un lugar donde haya habido Zika, se les debe ofrecer siempre a las sintomáticas un test, ya sea PCR o serología. En el caso de las pacientes asintomáticas, queda a criterio del clínico que la esté viendo o del servicio o como se quiera organizar, considerar siempre, y les recuerdo que el 80% son asintomáticas, entonces no estaría de más una paciente asintomática hacerle el test. Y ahí tenemos dos caminos. En el caso de que la paciente sea positiva o inconcluso, lo que les explicaba de que sea un título bajo, hay que considerar un seguimiento ecográfico seriado y una eventual amniocentesis. Ya vamos a hablar un poco de eso. En el caso de que sea negativo, hacer una ecografía. Si es que hay hallazgos, seguirlos, y si es que no hay hallazgos, darlas de alta. Entonces, inconcluso, hacer el test de neutralización de anticuerpos. Necesitamos que sea 4 veces... más potente que la neutralización que produce el dengue para decir que es Zika. Entonces, si es que está inconcluso y tenemos este resultado, podemos afirmar que es Zika y lo consideramos positivo. Positivo, ya sea IgM con el criterio anterior o PCR, control ecográfico seriado y eventual amniocentesis. Negativo, control ecográfico, sin hallazgo alta, hallazgo, control ecográfico seriado. La amniocentesis, por el momento en nuestro país, solo con fines de estudio y diagnóstico. No tenemos ninguna otra medida. En otros países se puede tomar medidas con el resultado de la amniocentesis, en nuestro país no. Actualizaciones entonces, lo que les comentaba. Aparte de lo anterior, salió un algoritmo de screening para las pacientes residentes en zonas con Zika. Todavía esto no es atingente a nosotros, así que no se los voy a mostrar. Importante que hagamos consejería a las mujeres en edad fértil entre 15 y 44 años. Y la abstinencia sexual o el uso de preservativos si es que hay una pareja masculina que haya estado expuesta a una zona donde epidemiológicamente esté el virus. Esto, bueno, en caso de que haya una sospecha tanto ecográfica como clínica en un recién nacido con evidencia de infección por Zika, hay que hacer estudio histológico de la placenta y el cordón umbilical, hay que hacer una prueba de tejido congelado de placenta y cordón para la detección del RNA, hay que hacer una prueba de suero del cordón umbilical para la detección de IgM y anticuerpos neutralizantes de Zika y dengue. Y en caso de que ocurra una muerte fetal, si la madre presentó síntomas en las 2 semanas o un viaje en las últimas 2 semanas o evidencia de microcefalia, estos exámenes, PCR, tinción inmunohistoquímica en tejido fetal, cordón y placenta. Todo con el objetivo de que vayamos cada vez más objetivando qué es lo que ocurre. En cuanto a las transfusiones y los trasplantes de órgano, al menos 1 mes de seguridad. Ya sabemos que hasta 12 días de incubación, 7 días de viremia, por lo tanto son 19 días de seguridad más un margen que son 11 días más para decir que 1 mes de seguridad. Otras guías que no son atingentes a nosotros, como les comentaba, no las voy a mencionar, pero las pueden buscar en la página de la CDC. Y el proyecto del MINSAL de este año, que ya salió una guía con recomendaciones respecto al virus Zika para nuestras pacientes. De las recomendaciones voy a hablar un poquito más adelante, son casi las mismas de la CDC. Y está esta circular, que es una información que me prestó la doctora Perret, la doctora Barque, la doctora Vizcaya, que son las que están participando en la formulación de esta guía para la notificación de los casos en Chile, preparándonos antes de que llegue. Quizás va a haber que apurarse ahora que llegó al norte, pero esto está todavía un proyecto que no ha sido publicado. Se van a determinar casos sospechosos en el continente a las pacientes con antecedentes de viaje, a países con Zika o presencia de Aedes o viaje a la isla de Pascua con la clínica que ya comentamos, siendo el principal síntoma siempre el exantema. Casos sospechosos van a ser en continente todas las pacientes sintomáticas o las pacientes que tengan una pareja sexual que haya viajado a un lugar donde haya Zika, recordando el mecanismo de transmisión sexual.
¿Cuál es la diferencia con la CDC? Que es un tema discutible, que en algún momento se va a tocar probablemente. No incluye las asintomáticas, que son el grupo más grande. Fetos sospechosos de microcefalia o alteraciones del sistema nervioso central. Microcefalia confirmada. Calcificaciones, antecedentes de viaje a zona epidémica, cualquier alteración neurológica. Todos los sospechosos deben ser notificados y aquí, bueno, es importante que no se les olvide, la notificación tiene que ser por el médico que hace la sospecha clínica, es una notificación obligatoria. El médico tiene que llamar para hacer la notificación, en la página del MINSAL está el número, o sea, si ustedes sospechan a una paciente, deberían llamar para que esa paciente sea reclutada y estudiada. No hay que esperar la confirmación con los exámenes para notificar, o sea, solo con la clínica, y el ISP se va a encargar del estudio epidemiológico de cada caso. ¿Cómo se va a plantear la estrategia de estudio? Menos de 5 días PCR en sangre, 6 a 12 días PCR en orina, con confirmación ambos en ISP, y si es que es más de 12 días cuando estamos hablando de estudio serológico, todos serán confirmados por el ISP y serán enviados a la CDC para estudio. Entonces, recomendaciones internacionales de la CDC, con actualización continua en el sitio web, que pueden revisar, y las recomendaciones del MINSAL, que están las recomendaciones de prevención, pero para notificación está pendiente la publicación. El tratamiento, ya vamos con la última parte. Lamentablemente no existe tratamiento específico para el virus Zika. No tenemos ninguna herramienta para decirle a las pacientes, sí, te voy a hacer el diagnóstico y te voy a tratar. Solo nos quedamos con un manejo sintomático. Recordar que hay que evitar AINES y aspirina en caso de las pacientes que podrían tener una infección concomitante con virus dengue. Dengue hemorrágico sería grave dar la aspirina. Y por lo tanto nos vamos a quedar que lo principal en las pacientes, por lo menos en nuestro país en este momento, va a ser la prevención. ¿Ya? Para las embarazadas, entonces, que quieran viajar a un lugar donde haya exposición al virus Zika, posponer el viaje. Y en caso de que el viaje sea estricto, de que la paciente no pueda rechazar el viaje, tomar todas estas precauciones. Lo principal, evitar la picadura, recordar que la picadura es durante el día y es por la espalda. El paciente, o sea, considerar que hay que echarse el repelente en los codos, que a mucha gente se le puede olvidar, hay que decírselo a los pacientes. Paciente con clínica de Zika, o hombre o mujer, no sé, todos evitar la infección por una semana porque así se bloquea la transmisión en el fondo. Posponer el embarazo 1 o 2 meses. Esta es una medida que se ha tomado como de seguridad, si bien no dura tanto la viremia y probablemente no va a haber una infección vertical después del mes, se tomó como límite los 2 meses. No tenemos vacuna por el momento, es lo mismo que está publicado en esta revista de infectología del Travax. Para las embarazadas entonces, usar solo los repelentes aprobados por el EPA. El que más suena y que está en todos los medios es el DET al 30%. Hoy día estuve conversando con la doctora Vizcaya, que es del equipo de infectología del Hospital Clínico, me dice que ya está disponible en San Carlos de Apoquindo para los que quieran comprarlo, mandar a su paciente a comprarlo. No hay otro lugar, así que todavía tienen que comprarlo ahí. Por el momento va a ser con receta, no va a ser libre para que la paciente llegue y lo compre. Y está la segunda opción, que es la picaridina, que el beneficio que tiene es que se puede usar en niños más chicos. Entonces podría comprarse el mismo para la mamá y para el niño y ahí darle las explicaciones pertinentes. La permetrina principalmente para la ropa, no se recomienda sobre la piel. Ropa manga larga, si es que vamos a estar expuestos, pantalones y poleras. Ropa tratada con permetrina, como les comentaba. Dormir en zonas donde las ventanas y las puertas tengan mallas. Privilegiar lugares donde haya aire acondicionado. Y tomar medidas tanto dentro como fuera de la casa, medidas durante todo el día. El único momento sería la noche en que disminuye la actividad del mosquito, pero igual pueden picar. Así que igual habría que echarse para dormir el repelente. ¿Ya? Todo esto que yo les comento está súper fácil acá. Por si algún día tienen la duda, pueden meterse a la página del CDC y está todo. En español, en inglés, en portugués, prevención, el kit de prevención contra el Zika, la transmisión. Hay mucha información y está súper didáctica tanto para pacientes como para nosotros. Esto es lo del kit que les comentaba, que bueno, la malla, el repelente, los preservativos, la permetrina spray para la ropa y el termómetro en caso de que le dé fiebre para ver si es que es fiebre o no. Los nombres comerciales, el DET, que es el más importante, los repelentes, el Everglade, que en algún momento se usó en Chile, después se descontinuó y ahora volvió, es el que pueden ir a comprar. Hay varios, ustedes pueden elegir el que más les guste, hay varios modelos. Respecto a la transmisión sexual, las parejas sexuales de embarazadas, abstinencia o uso de preservativo durante todo el embarazo, eso es lo recomendado por la CDC. Parejas sexuales de no embarazadas, entonces, abstinencia o uso de preservativo 1 o 2 meses si hubo exposición en una zona epidémica. O abstinencia o uso de preservativo por 6 meses si el paciente se confirmó y tuvo síntomas. ¿Ya? ¿Cuál es la experiencia que hay en el Hospital Clínico de la Católica hasta el momento?
Llegó la PCR a mediados de enero aproximadamente, ya contábamos con la PCR para el virus Zika, que es la misma PCR, la misma marca que se usa en la CDC. Y la serología llegó la última semana de febrero. Ya tenemos todo para hacer el diagnóstico en caso de que sea necesario. Si no me equivoco, aquí en la clínica alemana también hay PCR y en la clínica Las Condes. No sé, en otros lugares no tengo más información. De los casos que hemos tenido hasta el momento, hubo un caso de transmisión sexual, que fue un viajero que fue a Haití y se lo transmitió a su esposa. Ese está claro. 3 casos de mordedura por mosquito en pacientes que fueron a Venezuela. Un profesor y 2 alumnas de 16 años que fueron a jugar fútbol. 2 casos de una pareja que viajó a Brasil. Ahí no sabemos si fue por la mordedura del mosquito o transmisión sexual. Y una embarazada que tuvo la enfermedad clínica a las 28 semanas. Esta paciente tuvo IgM positivo y el recién nacido asintomático con examen físico normal y examen neurológico normal, solo tuvo IgG positiva, es decir, que probablemente una transmisión de los anticuerpos maternos al feto, y está actualmente asintomático, tuvo un control el día jueves con una ecografía cerebral normal y se está haciendo seguimiento serológico mensual. Por último, que también es atingente al tema y que no podemos cerrar los ojos, se comenzaron a hacer abortos con Zika positivo líquido amniótico. Hay que saberlo porque lo recomendó la OMS en distintos lugares, cada vez más, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuál fue la respuesta del presidente del Colegio Médico aquí en Chile? Una negación a esta conducta, es solo para que estemos al tanto de la contingencia nacional. Recordatorio entonces, los 3 virus similares en el embarazo, dengue, asociación con parto prematuro, chikungunya, alteración del MEFI, Zika, sin mayor repercusión en el embarazo por el momento. Dengue en cuanto al embrión y al feto, sin muchos estudios que confirmen una infección congénita. Chikungunya sí, hay que recordarlo, puede tener complicaciones. Zika, asociación con microcefalia y otras alteraciones neurológicas, para que no se les olvide. Entonces, de las preguntas que probablemente van a recibir en la consulta. Doctor, estoy embarazada y quiero viajar a algún lugar endémico. No. Esa es la respuesta. No, idealmente no, a menos de que sea estrictamente necesario. Si es que quiere ir igual, medidas preventivas, hacerle toda la educación, tal información disponible en la CDC y la guía MINSAL. Mujer no embarazada que viaja a zona de probable exposición, postergar el embarazo 2 meses, con abstinencia, preservativos u otros métodos. Mujer que llega a zona de exposición embarazada y quiere saber si es que se infectó, considerando que el 80% es asintomático, se les puede ofrecer un test, que ya sea PCR o serología, y continuar con el algoritmo que les mostré antes. Embarazada con síntomas clásicos, notificar previo a la confirmación lo que va a venir en la guía MINSAL. Y una pareja que quiere embarazo y con un hombre que viajó por algún motivo, trabajo, qué sé yo, a algún lugar donde esté el virus Zika, 6 meses de abstinencia o preservativo, en el fondo postergando el embarazo. Esto va a cambiar un poco porque se planteó la posibilidad de parejas que estén con una edad fértil límite adelantar esto un poco si es que el padre tiene serología negativa. Todavía no es una recomendación oficial, pero en el sector privado ya se está haciendo. En síntesis entonces, 3 virus de la misma familia, mismo vector. La noticia, en Chile continental apareció en Arica el primer caso de mosquito, no del virus Zika, ayer. En Chile insular, en Isla de Pascua, con los casos que ya hablamos. Solo casos importados por el momento, viajes, turismo. Muy importante la sospecha epidemiológica, sabiendo que las pacientes, la mayoría, son asintomáticas. Saber diferenciar la clínica, recordar los tiempos, recordar la forma de diagnóstico. El Zika se asocia a microcefalia. Hay limitaciones en los trabajos, pero no podemos hacernos los ciegos con tantos casos. La evidencia está en proceso, sin embargo, existe causalidad, según los criterios de Shepard. Por lo tanto, por ahora es mejor que prevengamos antes de lamentar. La vacuna todavía no está, pero es una promesa. Oh, les mostraba último minuto. Apareció el mosquito en Arica ayer. Lo reconoció un ciudadano común y corriente. Fue informado al SAC. El SAC, ante la sospecha, informó al Seremi y luego al ISP. Es una mosquita hembra, que es bueno, nuestro principal enemigo. Y no, hembra. Y en este momento se está estudiando la posibilidad de hacerle PCR a una de las glándulas donde se almacenaría el virus para determinar si es que tiene el virus Zika o no, pero por el momento nada más que eso. Después de todo esto, espero de que estas preguntas que planteamos al principio, que probablemente recibieron, las puedan resolver con la templanza que corresponde.
Para eso, este regalito que me contó el doctor Poblete, yo no lo encontré, él me dijo, una publicación de la Organización Mundial de la Salud, donde está todo resumido lo que yo hablé y mucho más. Están todos los algoritmos, si viajan, si no viajan. Hay mucha información y está súper didáctico para que lo revisen. Así que eso, muchas gracias. ¿Cómo puede juntar toda esta información y transformarla en algo práctico? La verdad es que mucho que trabaja en servicios públicos, la gente igual viaja, y la gente de Santiago Centro, su hospital está en Santiago Centro, viaja también a Brasil, a Perú, etc. Creo que en Perú todavía no hay casos confirmados, no lo tengo claro, pero la gente viaja bastante y la gente se atiende en policlínico. Y uno se trata de imaginar cuál va a ser la directriz que vamos a ocupar nosotros en el servicio de salud público para encauzar a estas pacientes. Y uno se imagina que la paciente inicialmente va a llegar a un servicio de urgencia o a un policlínico y va a consultar qué va a pasar. Entonces, la paciente que llega a un consultorio probablemente va a ser derivada o a un servicio de alto riesgo obstétrico. Y ahí entonces uno debería hacer todos los exámenes. Mi pregunta, ¿está dispuesto en el servicio de salud o en el ISP la metodología para establecer el diagnóstico? Lo que tenemos nosotros en nuestros... Esas son las dos cosas que se disponen en el ISP en el momento. Recordando que los casos que vayan a ser diagnosticados con serología tienen que ser confirmados en la CS por un tema de estudio y de cuantificar los casos. En la Católica nosotros tenemos también PCR y serología, que son los mismos kits que tiene la CS, entonces es como lo mismo, en fondo es para cuantificar. Pero sí, en el ISP está PCR y serología. Sí. Perfecto. Uh-huh. Y en el esquema de la microcefalia, nosotros tenemos pacientes haitianas y claro, muchas de las pacientes haitianas llegan ya embarazadas. Sí. Y es interesante recalcar que cuando el diagnóstico de microcefalia es una medida, el diagnóstico de una medida de una cabeza que tiene muchas causas. Y hay que incluir el virus Zika en el estudio de la microcefalia. Evidentemente que hay que buscar que sea otro virus, citomegalovirus, toxoplasmosis, etc. Todo el TORCH. Y en ese sentido, quizás ser súper enfático porque las pacientes que nos pueden llegar con la microcefalia van a llegar con el diagnóstico de microcefalia por un percentil. Y quizás recalcar que el diagnóstico de microcefalia está más bien por una desviación estándar. Sí. En ese sentido, lo que uno debería tratar de hacer es tener las tablas, que hay tablas que están más bien generalizadas para establecer desviación estándar en base al diagnóstico. Y evidentemente, claro, cuando uno ocupa desviaciones que van más allá del percentil de la desviación 5, uno le va a chuntar a todas, pero va a quedar un porcentaje de pacientes entre el percentil 2 y 5 que va a haber que reevaluar. Uh-huh. Y en ese sentido, claro, está la amniocentesis, que es una de las posibilidades de estudio, y está también la resonancia, y uno de resonancia porque claro, fue bastante extenso, pero hay altos papers que escriben que hay algunas imágenes bien patagnomónicas de virus Zika, donde hay calcificaciones específicas, casi la mayoría tiene calcificaciones y pudiera ser incluido dentro del esquema de manejo de diagnóstico o de orientación diagnóstica en el sistema. Yo no sé si alguien quiere tener alguna pregunta. Yo le quería preguntar a la doctora Vázquez, ¿qué opina ella de las pacientes asintomáticas? Porque son el kit del asunto, cada vez más, como dice el doctor Recoré, las pacientes viajan, se mueven, muchas pacientes que están en edad de límite, o sencillamente los que no quieren esperar estos 6 meses, o 2, 3, o 4 meses, que uno les diga que suspendan la campaña, mucha gente viaja para ponerse en campaña. ¿Cuál es la proposición ahí, digamos? Hacerle los exámenes cuando vuelvan, 2, 3 semanas después del viaje. ¿Cuál es la sugerencia más razonable? Bueno, Emiliano mencionó que en el CDC sí están incluidas las PCR, ¿cierto? No es una obligación del grupo. Pero aquí en Chile, en el grupo del ministerio, al cual yo no participo en todo caso, pero decidieron que solamente se le iba a ofrecer a las mujeres sintomáticas. En todo caso, me parece que no hay. No sé si me equivoco, ningún reporte de microcefalia en la mujer asintomática. Hay alguno, pero ¿hay? Sí. Sí.
Ya, porque la gran mayoría de todas en pacientes sintomáticas son a partir de embarazadas que han tenido síntomas, han encontrado. Yo pienso que teniendo todavía una parte de conocimiento habría que hacer. De todas maneras, si han viajado, están embarazadas, está la preocupación. Y ahí de nuevo, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado, la serología va a ser mucho más probable que ella haya que hacer serología. No estoy tan segura que el ICP ya la tenga, porque hoy día mandaron una minuta del trabajo en relación a lo de Erika, y un algoritmo y dicen que se va a hacer PCR en sangre los primeros 5 días, los sintomáticos, PCR en orina hasta los 12, y serología que la van a enviar al CSR. Entonces, no sé, realmente hasta hace poco ellos estaban por traer la serología. El mismo de la Católica. No somos muy aquí. Así que, pero está disponible la Católica. No sé si las otras clínicas, si hay alguien que te pueda confirmar, si también en otros lugares. Pero no son baratas. Son baratas. O sea, va a ser pública. Va a ser complicado. Bien. Me gustan las felicitaciones del doctor Poblete en la presentación. Dos temas. Uno que. Yo creo que lo que dijiste con respecto al tipo de microcefalia es absolutamente distinto a la microcefalia dos direcciones estándar que una microcefalia con tres direcciones estándar. Es absolutamente distinto a una microcefalia que tengamos dos direcciones estándar sin ningún otro elemento dentro de la ecografía, sin microcalcificaciones, sin hidrocefalia, sin ventriculomegalia, sin ausencia de vermis, que una ventriculomegalia con una serie de elementos patológicos dentro de la ecografía. Y por lo tanto, nuestro approach a la paciente, como médico pneumatólogo, y cuando hablamos de ecografía, también tiene que ser, y tomando en cuenta, este hallazgo ecográfico con respecto a la microcefalia. El segundo punto que estaba pensando es, que lo vi en tu presentación probablemente, pero me gustaría que ¿qué pasa con los recién nacidos? Porque con los niños antes de los 6 meses, porque nosotros sabemos que el desarrollo del sistema nervioso central es se produce de manera prenatal, pero durante el periodo postnatal hay un periodo importante de desarrollo del sistema nervioso central y por tanto, siendo un virus neurotrópico, como lo planteaste tú, debería haber un foco importante de epidemiológico en los niños que pueden ser contacto de madre o de personas que viajaron a virus endémicos de Zika. Yo a lo menos no he visto nada que se focalice en niños. Sí, la verdad es que en la CDC igual hay recomendaciones y en la Organización Mundial de la Salud también han salido algunas guías de recomendaciones para los pediatras. Yo no ahondé en el tema porque si no ya más largo que esto no podía hacer, pero hay guías para pediatras en los primeros 6 meses justamente. Ahí se propone seguimiento serológico. Varias de las medidas de prevención para la madre son las mismas para los recién nacidos y a los niños hasta los 6 meses en cuanto a la picadura del mosquito, porque así se seguiría transmitiendo quizás la enfermedad. Entonces hay guías respecto al tema, yo no ahondé, pero sí, está considerado por lo menos en las recomendaciones internacionales, si está considerado. En los primeros 6 meses y creo que hasta los 2 años ya hacemos la guía a la pediatra. Muchos aprendizajes se quieren de lo más sobre la población. Como bueno, la gente que usted habla para que le dicen, pero no todo un estudio, pero esencialmente al favor de ustedes. Un segundo comentario a mí personal y a mi diálogo su completísima presentación. Yo creo que aquí probablemente la piedra del zapato va a ser los hombres en cuanto a gente protectora. Pero la mujer yo creo que no va a ser ningún problema local. Esta resolvarona está disponible para usar con todo lo nuevo por el hecho de que a lo mejor se contagia en un viejecito y que a los 2 meses, 4 meses, 6 meses con todo. Tiene que ser un factor por lo menos limitante. Y ahí estoy de acuerdo que va a ser la disposición que tiene que ser abierta lo más transparente posible. Me creo que el Ministerio en este caso también haya sido considerar una revolución activa. Y usted lo que conversamos con los aires, y yo creo que también se va a dar, no tanto que en Chile, que vive biológicamente y por las condiciones del amigo del espacio, que requiere el mosquito en Chile, probablemente no va a tener muchos casos. El problema es que se están teniendo muchos casos. ¿Cuál es la diseminación de información que está viendo? Es que o sea, están todas las páginas disponibles, todo. ¿Es qué va a ser la ley para hacer que se le confirme la vida? Y por supuesto, porque fue una microcefalia, pasó la 20 semanas y por supuesto, aunque hubiera, yo realmente lo emitía, no lo van a poder hacer. La sospecha que tiene el Ministerio de Salud Pública y Internacional, lo que dice en este caso, es que la cierta puede haber un
un boom de abortos en Chile clandestino. Yo contaba con Andrés, porque yo me encontraba a olvidar. Pero este libro me hace acordar lo que se va a hacer la barca, lo que fue su época de la cura. Y nosotros, y luego los jóvenes que empezaron, podíamos interrumpir el embarazo en la boca de 89, solamente con el contacto con Roberto. Ni siquiera tenemos que documentar ni leer ni penal, lo digo bien. En este caso, mucho más concreto, porque hay una epidemia y hay una situación. El temor es que un poco más se puede pasar eso, que el centro de producción se va a esperar. Y una noticia que tiene el dinero positivo, la posibilidad de que se está aquí, porque el frío, porque cuando se llama, son muy a poco a mediano, es la conducta que debe asumir, y ahí es donde la producción está, que pueda plantear el dinero de los pacientes. Quiero recordar también que de las pacientes que tienen bajo dos desviaciones estándar para el diagnóstico de microcefalia, solo un porcentaje que es pequeño tiene alteraciones neurológicas 10% en el periodo de la infancia. Entonces, no todos los pacientes van a tener un mal pronóstico. Quizás tienen la cabeza más pequeña, pero no alteraciones neurológicas. Eso también está por estudiarse, no está listo. Bueno, muchas gracias a toda la gente que viene.